Oh, hello. Hello. Hi, look at the dog, look at the dog. Y voy a poner mi mano sobre tu cabeza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta hora, Padre, estamos aquí, Señor. Ay, estamos encallando. Vamos a iniciar un video aquí con otro bote, aquí con mi sobrino. ¿Un nuevo bote ahora? Sí, este está más pequeño, más manualito que el otro, porque el otro mucho costaba. El otro es más espacioso, pero este es más fácil de armar y todo. Toma menos tiempo. Siempre se busca lo más portátil y cómodo. Porque en este lo traigo en el carrito. El otro, ajá, el otro necesita la troca. ¿Tienes un clavel ahí, don Juanito? Ahí está, ¿verdad? Ya lo está sacando. Así me dijo Juan ya cuando estaba grabando. Ve, ya lo está sacando. ¿Cómo molesta, va? Sí. Ah, pues sí, pero estamos alegres, ¿vamos, Juan? Sí. A ver, César. Esa es la alegría del ser humano, Juanito. Jálese las cositas para mí, Juanito. A mí no me gusta hacer nada, solo dar órdenes. Oh, sí, bendito. Mire, pues, vamos a pensar que nuestro barco es como ese, ¿eh? Sí. Como el de él. Usted la va a hacer de motor hoy. Le va a hacer así. Mira qué chula. Tendremos uno de esos, don Juanito. Así que donde miraba a Juanito, puro empresario. Ah, Juan. ¿Cuánto costará uno de esos? Como a 2x5. Ahorita está bien especial. Pero mire, pues la magia que hacemos nosotros para hacer un yate. Sí. La magia, ¿eh? Lo lleva la caretina y todo y cosas dentro. Ah, sí. ¿Pero qué eres de motor? No, pues está bonito. ¿Qué le parece, Juanito? Era un yate de Luis Miguel. Ah, pues sí. Juanito es de los bravos. Es tremendo. Tremendo su poder. Se acabó la gasolina, Juanito. Que ahorita 100 millas por hora, Juan. Sí. Eso es la cruciana. Ajá. Vamos a ir a la isla de Hawái. ¿A qué islita ahí decimos? La que está allá. ¿O hasta allá? O hasta de aquí. Aquí es donde agarramos el pescado. Look at the dog. Digo la gómez. Ay,
This guy here, he's just, he'll go. Come on, okay, you guys have a good day. Thank you. You too. Otra vez vamos a traer este y a echar tortillas aquí. Ajá. ¿Verdad? Oh, calidad. Con la otra es que estufa que tengo va. Eso. Ah, es que aquí está grande. No, no compró otro. ¿Tiene pequeño? Sí. Para tortear calidad. Ahí hicimos las tortillas, ¿no? Sí. Estaba caliente allá. Estaba así, caliente, ¿no? Sí. Llegó a 103 o 15. ¿A usted qué le gusta más, don Juanito, el calor o el frío? ¿Ah? ¿Qué le gusta más, el calor o el frío? El frío. Así, ah, ¿no? Es el calor. Desespera. Es soportado. Te platique con él, ya fue el calor también para contarle así. Oh, sí. ¿Sí? No. ¿Y usted cómo? ¿Y usted se enfoca? A mí, templado. Pero a mí no me importa si hace calor, se va uno al agua. Y si hace frío, se va uno a lo caliente. Oh, sí. Pero a veces solo porque si uno se pone a decir no me gusta esto, no me gusta lo otro, ni se acabó uno. No, no, usted no se preocupe. Oh, pues sí, a usted le gusta el calor también. De todo. De todo, calor. Dijera, y frío. La otra vez tengo una amiga que le preguntaron, ¿y cuál es tu comida favorita? Le preguntó Shruti. Uh-huh. Y estábamos comiendo, creo que estábamos comiendo unos sándwiches. Y dijo, es sándwich. Es cierto, porque si uno se pone a decir, mi comida favorita es, digamos, pollo campero, y no lo tengo, se pone triste. Si me pregunta a mí cuál es mi comida favorita, es la carne asada. Oh, sí. Porque eso no me va a poner a pensar de que por qué no estoy comiendo pollo campero. Más saludable uno lo prepara. ¿Verdad que sí? Exacto. Los pernibles. Los pernibles, está bueno. Aquí la carnita. Enfoque la carnita para un Juanito, para que diga la mara, wow. Así sí se come, ¿eh? Ah, sí. Aquí vamos a comer así, a los silvestres. Ah. Ahí está, ya apague este y comienza a comerlo, Juanito. No, Juanito que siga enfocado ahí. Sí, okay. Me paro aquí. Bien. Sí, Juanito de último. A ver, mire qué más. No tiene hambre. Se da cuenta. No trajimos ni platos. Una bolsita, todo improvisado, pero rico. Dios le va a dar. Yo le profetizo en el nombre de Jesús. En nombre de Dios. Es el que hace la obra, porque dice que Él es el que da a nuestros hijos. Él es, porque en la Biblia lo encuentro yo. Hay una mujer, le dijo a su esposo, dame hijas, nunca he tenido hijos. Y tiene dos mujeres, y la otra mujer, a poco, le nace su hijo. Y él, ¿no? Deme hijas, que dije el hombre, yo no soy Dios para que te doy hijos. Si yo soy un hombre, Dios es el que te da hijos. Vamos a orar. Y voy a poner mi mano sobre tu cabeza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta hora, Padre, estamos aquí, Señor, en la orilla de un lago, papá. Estamos disfrutando, Señor, un almuerzo que venimos a disfrutar en este lugar. Te damos gracias, Padre. En esta hora, Señor, sabemos que tú andas en el aire, Señor bendito. Y este varón está delante de ti en este momento, Padre. Él desea, Señor, tener un hijo o una hija. Él dice, Señor, y sea lo que tú quieres dar, papá, pero él desea tener un su bebé, papá. Hace 3 meses, Señor, se casó, papá, y es lo que quiere, Señor, tener un fruto del matrimonio, papá. Te pedimos con fe. Con fe, papá, yo sé que tú eres un Dios bueno, papá. Todo lo que te pedimos, Señor,
tú nos das, papá. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te estoy pidiendo tanto que tu hijo, don Renberto, Señor, está con nosotros también, bendito Dios. Bendícele su vida de él también, bendito Dios. Aquí estamos disfrutando, Señor, a este lugar, papá. Es un bello lugar donde estamos, Padre. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Te estoy pidiendo. Amén. Amén, Señor. Amén. Crees en Dios. Allí vas a ver todo lo que Dios va a hacer. Grabar. A ver cómo agarramos los tumbos, ¿no? A ver cómo pescamos. A ver cuántos pescados agarramos sin tirar el anzuelo. Juanito. Échale. Póngale. Ahí está. Tírelo al agua. Ponga la cama en el frente, tío. Ahí en la suya. Mira, está hondo. Mira, Juan. Está hondo. Mira hasta dónde va. ¿Usted no puede nadar, don Juan? Ah. Yo puedo nadar. Pero no le da miedo andar así como creepy. Ah, no. Con profesionales no hay problema. Si mire, se va, no puede agarrar, ¿qué ves? Ajá. Mire, ya se le cayó, mire. Ah. Es lo que le digo. Tiene que amarrarlo bien, ¿no? Sí, es que necesita amarrar. Es que son así. Se cae. Una lombriz, se cae. Póngale una lombriz. ¿Tiene lombriz ahí? Ahí está. Unos momentos después. Va que se va se enreda el monte. ¿Sí? ¡Ay! Estamos encallando. Hoy sí, mira, Juan, pero quedamos cerquita de la orilla. Encallado. Eso, Juanito. Lo que pasa es que hay mucho monte. Salimos pepino. Y para eso son las, ¿cómo se llaman, no? ¿Qué? Ni más. Estamos en problemas. Nos da vuelta. Ya podemos. Se traba el motor. Callados. Wow. Aquí hay mucha cosa de esta.
tiene reversa este. Sí, pues esto se enreda. Juanito ya está ahogando. En los secos se está ahogando. Hoy sí nos atrancamos. Salir por aquí y caminar por allá. Pensé que Kike bromeando estaba. ¿Y qué si es realidad? Dos chuchos, mira. Para allá. Jalalo para allá. Pero ya están los palos, tenemos que salir aquí, mira. Es que esto es lo que... Voy a quitar el... digo yo. Voy a dejar solo la vara. ¿Vamos a ir a la orilla? No, pero dejando solo la vara creo que sí funciona. Voy a quitarle el... Está muy hondo. Oh. Es que mire cómo está esta cosa. Y como la presión del... Ahí solamente bajando si uno a nadar ahí. Esa es la única forma. Porque miren la presión, lo lleva uno de regreso. Si pasamos aquí. Es una odisea.
Cuidado con el palo ahí. ¿Ya se lo quitaste? Ahorita salgamos mejor allá lo limpio. Sí, es que ahí estaba muy... Porque jala el agua, lo manda uno para allá. Estos son las... ¿Qué sería la... lo que uno no tiene provisto, pues, de lo que pueda pasar en un naufragio? ¿Verdad? Porque mire que tranquilos. Dice uno, que nos lleve la corriente. Pero ¿para dónde nos llevaba la corriente? Nos fue a abandonar. Nos metió donde había muchas algas. Algas del río. Sí, no. Y ahorita ya, gracias a Dios, ya salimos. Queremos agarrar ruta en el canal. Esa es la lechuza. La lechuza. Uh-huh.